Me han puesto el micro. Me han puesto el micro para ducharme, mira. Buenas noches. Bueno, presentarme, soy Tony Rodríguez de Cádiz, como decimos por allí. Más soy de los que me tienen que... Vale, y eso es. Soy de los que me tienen que llamar así, como me llama así me siento. Y la verdad que vengo a hablar de un tema que la gente se cree que la crisis está en toda España, pero la crisis está en Cádiz. No. Lo otro día vi en Cádiz lo último que se puede ver con la crisis en una ciudad. A un gitano con un cordón de plata. Pero es que hoy viniendo para acá he visto un coche de moro yendo para Algeciras con la vaca del coche vacía. Digo, tío. Sin bicicleta ni nada, ¿eh? Digo, tío. Pues fíjate cómo está la cosa en mi casa, que el otro día llaman al timbre y digo, será la vecina. Como toda la vida de Dios, las vecinas llaman para pedir azúcar, sáperes y las cosas que piden las vecinas. Digo, hombre, vecina, ¿cómo estamos? Y si ahí que me estoy haciendo un par de solomillos a la pimienta, y venía a ver si me podía dejar un par de solomillos. Digo, ¿qué ha comprado? ¿Pimienta? No, hija puta. Bueno, pues si en Cádiz está la cosa mala, en mi casa está peor, lo reconozco. La verdad, mi niño hizo la comunión en mayo, la tuvo que hacer de náufrago. Estuvimos entre náufrago y marinero del Concordia. Estuvimos ahí... Tuvimos que hablar del fondo de armario en estas Navidades, lo hemos pasado mal en mi casa, tuvimos que hablar del fondo de armario. El único marisco que entró esta Navidad en mi casa fue un compa pirata de Diego Orsigala. Tuvimos que sacar las cosas que mi abuela tenía ahí de años anteriores, sin exagerar, el turrón 1800 entraba en fecha. La viuda no tenía novio. El lobo era un cachorrito. Pero eso sí, en mi casa se come la carta, que quede claro, el que saque la mayor el que come, los demás para mañana. Y ya alguno de ustedes habrá pensado, pues tú llevas buena racha, pues sí. Me está tocando la mona últimamente, que quiero dejar claro, señores, para que me conozcáis un poquito más, que a mí lo que me engorda son los nervios, ¿eh? No reírse, que me lo ha dicho un médico de esto de pagando, ¿eh? Dice, ¿usted qué suele comer? Digo, yo un chuletón de esto de 3 kilos 800 de Ávila. Dice, pues ten cuidado, que en los nervios donde está la grasa, ¿eh? Yo estoy haciendo la dieta falete, estoy haciendo. Hago dos dietas porque con una me quedo con hambre. ¿Sabéis quién es Falete, no? ¿Eh? El cantante este que parece que lo está mirando detrás de una pecera, ¿lo habéis visto? Falete que tiene la cara como mirarte en un pomo de escalera antiguo, ¿eh? ¿Qué pedazo de cara tiene Falete? Mira, sin exagerar, el otro día estuve en pasapalabra y no le cabía el rosco. Bueno, para que me conozcáis un poquito más, tengo que reconocer que soy un desgraciado. Jaja, no, ¿eh? Soy la última opción que tiene de escoger el conejo de la suerte. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. El otro día intenté tirarme al vacío, caí fuera. Me fui con mi amigo de camping, me acosté en un pajar, me clavé la aguja. Iba el otro día por la playa, cogí una caracola para escuchar el mar y estaba comunicando. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, ¿eh? El otro día estaba en una discoteca, llega un chino con rosa, digo, ¿me da una? Y dice, no, son para mi mujer. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, ¿eh? El otro día se me presentó la muerta de la curva en una recta. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Me he comprado un queso esto de la vaca que ríe y estaba seria. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Mira, mi primer trabajo en un supermercado de estos grandes, mi primer minuto en la caja, y llega uno con una pistola
Y me dice, la bolsa, la vida. Digo, pues ya no damos bolsa, ¿eh? Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Los otros días fui a los toros y me dieron un balonazo en la oreja. Ya me iba a venir que no iba a tener yo una vida muy tranquila. Según me cuenta mi madre, en el paritorio levantó la cabeza y preguntó, doctor, ¿qué he tenido? Y el médico muy serio le dijo, mala suerte, señora, ¿eh? Yo nací con esa medida de 90, 60, 90 y la otra pierna igual. Niño gordo, gordo, usted ya que a todos los niños cuando nacen lo suben para la habitación en una urnita de esta de metaquilatro. Nunca me sale. O tampoco. Metaquilatro. Bueno, un de estos transparente. Pues a mí me subieron para la habitación en un sofá rojo de Sky de dos plazas. Mi madre nada más que verme aparecer en la habitación le dio a mi padre, de hace cachondeo trae más niño. Mi padre muy serio le dio el niño y mi madre se pasó toda la noche buscando la cámara oculta. Mira, ¿sí? ¿Sí? Fíjate si yo era feo de chico, que mi padre llevaba en la cartera la foto del niño que venía con la cartera. Me contaba el hijo puta los cuentos por walkie-talkie. De chico mi madre me llevó al cine, a ver, los Gremlins, a la salida la gente se echaba foto conmigo. Pero es que el otro día le di un bocado un limón y el limón me hizo gestos a mí. Y al otro día termino de actuar, viene una muchacha y me dice, tú no eres feo, ¿eh? Tú no eres feo, tú tienes la cara como 3 segundos antes de estornudar. Y le digo, ¿y tu madre en tu casa tan tranquila, no, hija? Porque era fea, ella y la amiga, las dos, fea. Pero no fea de la criaturita, no, fea, fea, fea. Mira, me voy para la barra, pido una Coca-Cola, las dos amigas hablando allí. Y en un momento de la conversación le dice una amiga a la otra. Dice, oye, ¿tú crees que algún día me veré vestida de blanco? Y le dice la amiga, como no te apunta cara, te... Pero es que me eché un selfie con las dos, lo subo al Facebook, le doy a me gusta y me pregunta el Facebook, ¿seguro? Bueno, señores, muchas gracias. Tony Rodríguez, de Cali. ¡Tony Rodríguez! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! Oye... Me han puesto el presentador como el micro. ese micro era para mí. ¿Qué te han puesto, tío? Sí, ahora sí. Bueno... Por favor, cuéntanos uno último de Kai. Que nos ha, que es que el de Kiko nos ha dejado un mal sabor de boca. Todavía estamos recordando lo malo que era. Lo va a tener difícil, ¿eh? Alguien de Cádiz. Y no puede ser de Málaga. Es que es muy bueno. Es uno último, uno último. Mira, esto va dedicado a Kiko. El otro día estuve en una, esto, en un restaurante... Pedí un vinito y digo, mira, me da un vinito ahí. Mira, el tío allí decantando. No, estoy decantando, yo no escuchaba nada. Digo, ¿esto qué es? Ahora lo estoy oxigenando una hora. Y me da el vino a probar, lo pruebo y digo, esto está feo, ¿eh? Esto está feo. Y dice, pues es un Rivera. Digo, pues será para Quirrín, porque... Ha sido redondo, actuación redonda. Tony Rodríguez.